Perry, ¿yo qué te estás haciendo? Carnal, una hamburguesona de camarón, así como esta, mira. Así como esta, mira, qué chulada de hamburguesita. La neta quedó perrona. Carne de camarón y con camarones aparte, mira. Vámonos. Vamos a ocupar medio kilo de camarón en corte mariposa, ya te la sabes. Limpiecito. Limpiecito, mira, vamos a echarle medio kilo aquí a la licuadora. Mira, medio kilo, completito. Y también tenemos 200 gramos de tocino, chavalos, para que le dé grasita y le dé sabor también. O sea, ya no va a llevar tocino en la hamburguesa, sino que en la carne. Pues. Así es. Y mira, échate por favor, carnalillo, las especias de una vez. Mira, pues le vamos a echar una cucharadita de cada una, ¿va? Es que esa no es una cucharada, es media cucharada. Media cucharada. Media cucharada, ajá. Paprika, carnal. Paprika. Vamos a echar cebolla, mira. Cebollita. Cebollita. Chile quebrado, carnal. Chilito quebrado. Una también. Ajo en polvo, mira. El ajo en polvo le da un sabor muy, muy bueno. Y por último, pues el toque de pimienta, carnal. El toquecito de pimienta, carnal. Y no, el no menos importante, carnal. No, por la sal. La sal. Y es poquita sal, es media cucharadita. Porque el tocino ya es salado también, ¿verdad? Ok. Y entonces, le ponemos la tapadera, carnal. Y a molerle. A molerle. A ver, muélele. Ahí te va, mira. ¿Qué tanto le vamos a moler, carnalillo? Más o menos, que quede como palmón, diga. ¿Más o menos así? No, otro poquito más. Otro poquito más. Yo digo que con eso ya. ¿Con eso? Sí, a ver, vamos a ver cómo nos quedó. Oye, carnal, se ve bien machín la, la consistencia. Mira. ¿Con eso, carnal? Con eso. Bien. Bueno, y la vamos a poner acá en el bowl, carnal. En y el sí bowl. Quedó con buena consistencia, ¿eh? Bastante buena consistencia. Mira. Déjame, le meto la mano, okay. Yo, porque yo soy el que las va a remoler, Simón. Ahí te va, ahí está. Y le vamos a sacar toda la pasta, toda la pasta. Ahí te va, carnalillo, ponlo por allá. Y mira, esta pasta así de simple y de sencillo, nomás vamos a agarrar un poquito y vamos a hacer una bolita así, mira, carnal. Una bolita. Bueno, un poquito más para que quede buena. Y hazme el favor de echarle tantito aceite aquí, carnal. Ok, le vamos a echar en spray, carnal. Mira, echarle tantito, otro poquito más. Ahí está. Y vamos a poner a hacer la hamburguesa, mira. ¡Ah, bárbaro! Mira. ¡Ay! Se pega, se pega. Pero ahí está. Ahí está la primera hamburguesa. Voy a hacer las demás. Ah, las demás, carnal. Tuvimos un pedo. Sácale la... Lo pones en el video, lo pones. Ay, sí, lo voy a poner por pedo. Ahora lo tenés un pedo. Ey, pero no salió porque traíamos los micrófonos. Si no, no, si lo fuera puesto. No, si va a salir. Si va a salir. No, carnal, a lo mejor es lo que pega el video, va. Claro, como si metieran mi gallito. Ah, el gallito. Ah, metimos, claro, el gallito de Cintia. Es más, si la gente se enojó, borramos el video por el pecho. Dale. La hamburguesa apenas tiene unos 2 minutos y ya se puede ver bien machín, carnal. ¡Ah, perro! Bien machín. Y mira, junto con ella vamos a ponerle unos camarones enteros también. Estos camarones es para que sea hamburguesa y para que vayan camarones enteros también. Para que se sepa que es de camarón, pues. Para que se sepa que es de camarón. Y hazme el favor, carnalillo, de esos camarones, sazonarlos con un poquito de sal nomás. Claro, claro. Mira, chulada, plebes, de hamburguesa que nos vamos a aventar. Ajá. Mira qué chula. Oye, carnal, ¿no ocupa nada para que se pegue la hamburguesa? Nada, nada. Así es naturalista. Vamos a guisarlos bien y ahorita regresamos. Ya que la hamburguesa se empiece a ver cocida, carnalillo, vamos a poner el pan que nosotros vamos a utilizar. Pan brioche. Brioche. Ajá, pan brioche. ¡Qué preciate! Es como de mantequilla este panecito, ¿va? No le vamos a poner mantequilla ni nada porque este ya trae mucha mantequilla. Y lo vamos a poner alrededor del disco para que no se queme. Ok, ¿okay? Carnal. Ponte otros también ahí, por favor. Ve nomás, carnalillo, ya quedó lista la hamburguesa. Mira, qué chula, carnal. Y los camarones, pues ya están en su punto. Pues ahora sí, carnal, armar la hamburguesa y ahí te va la primera parte del pan. Pues mira, hay que comérnosla ya, carnal. Mira, vamos a poner el pan aquí y le vamos a echar un bonchón de mayonesa. De guacamole. De guacamole, carnal. Ok, de guacamole. Mira, le ponemos un montón de guacamole. Ese es aguacate molido más bien, carnal, ¿eh? Sí. Y le ponemos una piñita que nosotros hicimos, carnal, que nada más la pusimos así en la parrilla. En la parrilla. Ahí te va, mira.
Mira qué chulada. Después, carnal, pues ahora sí viene la imagen principal. La carne de camarón. La carne de camarón, ok. Le ponemos cebollita arriba que hicimos con mostaza y miel, carnalillo. Esa la pusimos a cocinar con mantequilla, le pusimos mostaza y le pusimos miel. Y ahora sí, déjate, lo saco para allá para que no te vayas a quemar. Los camarones, ahí te va. Ahí velos acomodados. Mira, lo vamos a poner aquí, acomodados los camaroncitos. Mira. Ahí te va, carnal. Échamelo, carnal. Ahí te va, échamelo. Ahí te va. Ponle los que le quepan, no pasa nada. Mira. Listo. Ok. Y ahora sí, va la tapaderita, carnal. Y así. ¡Ándale! ¡Ah! Espérate. Es un hamburguesón, carnal. Es un hamburguesón. El chilito, mira, qué chulada el chilito. Oye, carnal, te faltó la varita, mira. Para que no se te deshaga, la vas a poner así, mira. Pónsela, carnal. Ahí está, mira. Vamos a poner este aquí. ¿Así va? Sí. Está bien caliente todavía. Así. Y le vamos a atravesar el chilito, mira. Y ábrete las papitas, por favor, carnal. Ábrete las papitas. Mira, mira. Así, y lo bajamos aquí. ¡Qué ojo! ¡Vámonos! ¿Eh? Y le faltan las papitas, carnal. ¡Delicioso, carnalillo! Mira. Las papas están medio quebradonas, pero... Pero ahí van, ahí se va, ahí se va. Mira. Chavalos, teníamos opcional el quesito amarillo y el blanco, pero no fue necesario para que no esté tan cargado. Pero mira, qué chulada de hamburguesa, mira nomás. A veces más, a veces menos es más, carnal. Así es, mira. Pues llegó la hora de la probada de la hamburguesita, carnal. Oye, ¿se come con todo y palo? Con todo y todo, si quieres. Ah, pongo así, mira, déjame, la pongo aquí para agarrarla con las dos manos porque está muy grande. Entonces, la agarramos. Déjame, le quito el palito, carnal. Del chile. El chilito. Y ahora sí. Y ahora sí, un mordidón bien bárbaro ya. Ya. ¿Qué onda? Perrona, ¿va? A ver, déjame calarla porque... Oye, tírala, desarmaste toda, carnal. Pero ahí va. ¡Ah, bárbaro! Ahí te va. Este mordito, mordito. ¡Vámonos! Oye, es una chulada hamburguesa, carnal, la neta que yo nunca había probado una hamburguesa con sabor a camarón. Parece que son de camarón, pero no son de camarón. Esta sí es de puro camarón, carnal, ¿eh? ¿Pero? ¡Qué chulada! ¿Y el chilito? Pues bueno, también. Déjame, le doy otro y nos vamos, carnal, ¿eh? De todas maneras, ahí va a salir más. Chavalos, ahora sí, aprovechazo en sus comidas, un saludote y nos vemos en el próximo video. ¡Ay, tonto! Y el que da y comparte, se queda con la mejor parte, mira nomás, doradito. Es que el que se espera para el final, le va mejor. Mira, vamos a sacar este panecito que ya está bien doradito también. Y ahora sí, a comer a gusto, mira. Ahí te va un cucharadón de aguacate. Con esta lluviesota, carnal, se antojan unos buñuelitos. Y mira, así no batallas nada, carnal, ¿eh? Nada más bueno que un buñuelito en la lluvia, carnal. Mira, ve qué chulada. Y mira, estas son tortillas de harina, pero no están cocidas, están precocidas. Mira, así las pedimos en la tortillería, estas vienen siendo las precocidas y estas son las normales que ya están cocidas, carnal. Así no andas batallando que haciendo tortillas ni nada, y aparte quedan más bonitas. Oye, y se puede hacer con las dos, mira. Si lo haces con tortilla de harina cruda, la única diferencia es que queda un poquito más feíto, carnal. Queda más hinchado, ¿ah? Sí, queda un poquito más feíto, pero con la tortilla de harina crudita, precocida. Ve nomás la chulada de buñuelo, ve nomás. Mira, pues ahora sí hay que espolvorearlo, carnal, y así va a quedar bien bonito y bien sabroso. Oye, ¿y ya le dijiste a la gente qué es? Pues mira, pues ahí se mira, pero diles qué es tú. Pero pues, préstamelo para acá para irlo probando. A ver, pruébalo de una vez. Miren, este es un buñuelo, pues no sé si sea original, pero así me los hacía mi mamá, con azúcar y canela nada más. Oh. ¡Ah, bárbaro! Está bien bueno, carnal. Está bien sabroso, va. Bien bueno. Oye, pues te voy a enseñar. Mira, aquí ya teníamos, pero nada más le echamos canela y le echamos poquita azúcar. Y esto se revuelve, carnal. Y queda ese saborcito bien rico, carnalillo. La neta que sí. Mira. Así de fácil y sencillo. Y por este lado tenemos el clásico jarabe de piloncillo, va. El jarabe de piloncillo. Mira qué chulada. Y con este se baña el buñuelito. Pues ahí te voy a ayudar yo, mira. A ver, carnal. Aquí tenemos un platito. Y ve cómo queda el buñuelito, carnal. Mira.
parejito, sabroso, mira, así. Ay, échale este porque se me va a quemar el otro. Échamelo. Así no lo hacía mi mamá, carnal. Cuando estábamos chiquitos, nos ponía unos buñuelos troceados en un plato y de ahí nos lo bañaba con... Oye, carnal. Con jarabito. Mmm, doradito. ¿Ese cuánto vale? No, ese es gratis. Se me quemó. Dale, pues. Bueno, entonces, ya que nos tenía mi mamá el buñuelito troceadito aquí, nos lo bañaba. Y quedaba un caldito bien bueno, la neta. Es bien nostálgico este caldito para mí, carnal. Sí. Oye, carnal, pero no te puedes quedar ahí. Pues lo tienes que decorar. Exactamente, porque ya ves que allá en Guadalajara le ponen así coquito, le ponen almendras, le pueden poner una poquita de granola o le pueden poner unos poquitos de arándanos. Ah, y ahora no, sí, mira. Pues ya te la bañaste, carnal. Pruébalo. A ver, vamos a probarlo así. A de una. ¿Cómo la ves? No, bueno, así que no. A ver, déjame lo pruebo. Está buenísimo, canal. Qué chulada, mira. Oye, ahí te va otra, mira. Este jarabe que ustedes tienen aquí, si se dan cuenta, está muy espeso. Mira, este jarabe está muy, muy espeso, ¿va? Oh, muy chirri, perdón. Lo vamos a dejar reducir y después lo vamos a echar en esta... para hacer unos buñuelos duritos, ¿va? Para que se haga una miel, carnal. Sí. Para que se haga una miel. Pero mientras, pues vamos a seguir friendo buñuelos. Acuérdense, miren, esta es la tortilla que no está cocida y esta es la que está cocida. Preferentemente háganlo con esta, ¿no? Queda más bonito, más Más bonito, mira. Rapidito, carnal, rapidito, mira. Ahí va la tortilla al aceite. Le pegamos una bañadita. Ve nomás. Mira, carnal. Ah, se chinchó, ya te puedes casar, carnal. Mira. Le damos vueltita y un aplastoncito, mira. La seguimos cocinando. Esto, ¿eh? A esta no le entra aceite para adentro, nada. Y no andas batallando, amasando ni haciendo nada, mira. Ahí está. Un buñuelazo, va para afuera. Y así quedó. Mira. Qué chula de buñuelito. Prepárame otro, carnal. Córtale. Ya redujo la miel del buñuelo, mira, carnal. Y se hace como una miel, mira. Se hace más espesa, pues. Se hace muchísimo más espesa, mira. Entonces, esta es otra manera de comer buñuelos, carnal. Que igual, a esta se le puede poner poquita almendra, poquito coco, mira. Y poquitos arándanos. Ah, mi tonto. ¿Y este es para ti? Es todo, vale, carnal. La neta que a mí me gustan más así porque es como más botanero, ¿va? O sea, me hace, mira, como menos empalagoso. Perroma, ¿va? Que quedan buenos. Y miren, chavalos, pues ahí está. Buñuelos caldudos y buñuelos sequitos. Pero los dos están bien buenos. Pero están bien buenos los dos. Mira qué chula. Carnalillo, seguimos con las lluvias y el día de hoy aprovechando nos vamos a aventar un atolón de mazapán, carnal. De mazapán, carnal. De mazapán, mira, y está bien sencillo. Bien, mira, sencillo. Aquí tenemos un litro de agua que ya está infusionado con canela. Con canela. Con canela. Y aquí en la licuadora le vamos a echar la mezcla, carnal, que van a ser dos latas de leche clavel, mira. Dos latitas de leche clavel, leche evaporada. Leche evaporada, le vamos, okay, a echar alrededor de unos 10, 12 mazapanes, carnal. Okay. Si no tiene mazapán, incluso hasta con cacahuate lo puede hacer y queda bien bueno. Con cacahuate y azúcar, pues, ¿va? Sí, y por último, carnal, le vamos a echar una maicena. La maicena puede ser del sabor que ustedes quieran. Nosotros le vamos a echar de vainilla, para que le dé un toquecito, mírale, chavocho. Así es, carnal. ¿Y el azúcar? No, no va a llevar azúcar porque el mazapán ya tiene azúcar, carnal. Ah, ok, si ya. Si ustedes lo hicieron con cacahuate, pues entonces sí, ustedes echen el azúcar, carnal. ¿Qué? No, tía, no prende, carnal. No prende, espérame. Una falla técnica, chavales, una falla técnica. Ahora sí. Mira. No, que no prendía. Vámonos. Listo, carnal. Así de fácil y así de sencillo, ya vamos a tener nuestro atole, carnal. Oye, qué bonito olió, ¿eh? Huele bien bonito. Macizo olió. Lo echamos aquí y este, ya que hierva, carnalillo, ya va a estar. O sea, así de fácil, carnal, ya quedó listo el atole. Así de facilito, nada más vamos a esperar a que hierva. Para que empiece a espesar, y, ¿verdad? Y ya va a estar, carnal, el atolito, mira qué chulada. Huele muy rico, chavalos, en cuanto hierva y cambia la consistencia, vamos a servir, ¿sale? ¿Ya?
Listo, carnal, ya hirvió. Y si te das cuenta, pues ya está un poco más espesita, ¿va? Cambió la consistencia, mira, completamente. Por este lado tenemos unas tacitas escarchadas, carnal, que de una vez nos vamos a servir una. ¿Cómo la ves? Fierro, fierro. Oye, huele bien machín el atolito, ¿eh? No, pues cómo no. Bien, chavalos, machín. Este atole es de lo más fácil de hacer. Nosotros intentamos hacer una vez atole de cacahuate. Y es un rollo descascarillar el cacahuate, es un rollo molerlo, es un rollo hacerlo. ¿Vale más comprar una caja de mazapanes? Así no batallas nada, carnal. Nada batallas, pero nada batallas. Y todavía no está terminado, carnal. Todavía no, carnal. Le vamos a poner crema batida, mira. Mira. ¡Ay, qué rico se mira, carnal! Y luego, pues tampoco está terminado ahí, carnal. ¡Ay, ay! Se está cayendo, carnal. Mira, chocolatito. ¡Chocolatito! Ah. ¡Ay! Se ve bien machín, carnal, bien machín. Y así es como queda, carnal, el atolito de mazapán. Oye, carnal, vas a ocupar una cucharona, porque lo hiciste bien rebozado, ¿eh? Oye, y aparte, carnal, pues nos sobraron unos buñuelitos. Unos buñuelitos. Pero esos buñuelitos ya van sin azúcar, ¿va? No, pues le tenemos miedo a las señoras diabólicas, carnal. Oye, pues sácate la cuchara para que pruebes el mazapán. Ándale. Pero miren, plebes, qué chulada de atolito. Ya mi hermano ahí se dio. A ver, carnal, sirve esta, porfa. A ver, échamelo para acá. Porque la hizo muy, muy monchosa. Pero miren, un atolito naturalito así. Mira. Ay, pa' toro. ¿Quieres que te lo decore también? No, así naturalito, carnal. Ahí déjalo. Me cayó en los dedos, carnal. Déjalo que se enfríe, carnal. Déjalo que se enfríe. Mira qué chula. Se ve bien. Bien eléctrico que se mira ese. ¿Lo quieres con cremita, carnal? No, así sin cremita. Así sin cremita. ¿Y el otro qué? ¿De una vez? Pues de una vez. Para que se vayan enfriando. Pues ahí está, chavalos, una idea práctica, fácil. Ahorita que están las lluvias, esperemos que nadie salga afectado. Nos hace muchísima falta el agua para que se llenen las presas. Y pues, ni modo, ¿va? Hay que aguantar, carnal, lo que nos manda. Sal y vale, pues. Entonces, carnalío, vamos a esperar que se enfríen. Y a probarlo. Y a probar. ¿Ya se enfrió, carnal? Ya se enfrió más o menos, carnal. De la que más no nos vamos a salvar, mira. Pero la neta que este atolito, carnal, queda bien bueno, a ver. Está bueno. Está bien bueno, carnal, el mazapán, el cacahuate, la neta que los atoles le da machín sabor, mira. Muy rico. Ay, te animaste a chuparle, carnal. Está bien bueno, carnal. Y si quieren, pues lo pueden acompañar con un panecito, con una galletita, con lo que sea, ¿va? Con un buñuelito. La neta, queda bien sabroso, carnal, así con mazapán, mira. Pues ahí está, chavalotes, un saludote, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, ¿va?